cuatro. Cuatro marranos. No vamos a acabar todavía. ¿Realizarlos todavía? No, pues empezamos como a las 8 de la mañana. Y no ganamos terminar todavía. Es bastante trabajo el que lleva los marranos. Hay que descarnar los cueros para los viudos, hay que deshuesar para salar la carne también. ¿Sí? Y hasta ahorita, pues apenas vamos a finalizar y los viudos ya se están cociendo allá en el caso, allá de aquel lado. Todavía no terminamos porque falta la mayoría de views, sacar views todavía del otro lado. Como para 1,000 personas. Aquí vamos a agarrar las asaduras. ¿Le tapo o le vas a echar más? Le voy a echar más. Estamos haciendo preparando los views de puerco. Sale la manteca y los yus. Pues yo lo que digo es que estamos brindando por el que se va a casar mi nieto con mi nieta. Estamos muy contentos y muy disfrutando una cervecita aquí por su casamiento, por su boda que van a celebrar. Mañana la boda, pero es muy cansada porque ya no quieren nada de hacer a veces. Soy Martín y fui inmigrante. Y ahora me regresé para el pueblo porque se extraña la familia. La vida allá en Estados Unidos pues es muy diferente acá en México. Allá puro trabajo y estar encerrado del trabajo a la casa. No hay libertad como acá. Y más que nada las extraña la familia y la comida. Y pues acá en México pues te la pasas bien. Y me gustaría ir, nada más que lo que pasa que para cruzar la frontera está difícil. Ahorita es muy caro lo que cobran las personas para trasladar a los Estados Unidos. Yo creo que no es necesario irse a Estados Unidos a trabajar, porque acá también se puede salir adelante trabajando en la música o estudiar. Y entonces mejor ya, yo pensé dedicarme a sembrar plantas, por ejemplo, flores, me dedico a la música. Y él es mi hijo, es el bajista, es el bajista del grupo, que por cierto tiene muchas admiradoras en todos los ranchos donde vamos a trabajar. Mi grupo se llama Incomparables de la Sierra. Tocamos versátil, tocamos de todo tipo de música, chilenas, guapangos, música sierreña, música norteña de acordeón. Trabajo en el grupo de los Incomparables de la Sierra y pues me gusta porque me llama la atención la música, tocar los instrumentos, es algo que me motiva para tocar en el grupo. Pues la música a nosotros nos gusta, más que nada nos sentimos bien cuando vamos a trabajar, porque la gente le gusta lo que hacemos. De toda la gente nos admira y nos atienden, ahora sí, bien cuando vamos a trabajar con ellos. Salimos a diferentes ranchos y somos muy bienvenidos donde nos contratan. A la gente le ha gustado mucho el tipo de música que tocamos. La música regional, ranchero, chilenas, de todo tipo de música. Es lo que les gusta.
Mañana es mi boda, que la verdad decidimos casarnos y esperemos que nos la pasemos bien de aquí en adelante con nuestros hijos, con mi esposa. Y un saludo también para todos los emigrantes que se encuentran allá en la Unión Americana. Aquí es parte de Martín Zárate, del Grupo de los Incomparables de la Sierra. Esperamos que la pasen bien, echándole ganas a trabajar allá madrugadas y desvelos allá trabajando duro para sacar su familia adelante. Yo me levanté a la 1 a moler el frijol. Dos horas dormí. Muy poco tiempo, ¿eh? Eso a fuego lento, como a las 12 del día. Debe ser animales criados en casa, que se alimenten con maíz. Al fuego para las carnitas debe ser lento. Nada más que empiecen las burbujas, es el reposo de la temperatura que tiene el recipiente, con la manteca suficiente y lo que es su peso de la carne normal, que cubra toda la carne la manteca, para que tenga un cocimiento parejo. Ahorita en dos casos entraron cuatro puercos, aproximadamente uno de 200 kilos. Estaba muy hermoso el puerco. Y tres de 100 kilos. Esa cantidad de animales, con el peso que tienen, te da para 800 a 1000 personas. Con cámara. A ver, acá. ¡A la madre! Felicidades, sobrino. Thank you.
Estados Unidos para pasear será bonito, pero para trabajar es muy, muy difícil. No quisiera no estar en ese lugar, levantarse de madrugada. Todo el tiempo, las 3, 2 de la mañana, y casi no duermes. Para mí no es fácil eso. Estuve emigrando desde el 2000 hasta el 2008. Trabajando la uva, el tomate, lechuga, cherry, de diferentes plantas. Es lo que se trabaja allá, todos los mexicanos en el campo. Ahí se trabaja más que aquí. Y la verdad se necesitaba el dinero y, como acaba de decir ella, el niño se enfermó. Y aquí pues ganando por día, pues aquí no se supera eso. Porque por el valor del dinero, pues, ajá, por eso. Me fui a trabajar, pero ya tiene 8 años que me regresé, ya no me he ido para otra vez. Se siente uno solo, porque soy una persona en la que uno confía, y como se fue recién cuando yo vine con él, se siente raro estar en otra familia y pues tiene uno más confianza en la pareja. Se siente uno.
lo hace. El niño luego pues, se nos enfermó mucho. Que tenemos problemas. Fue muy enfermoso y pues no sabía trabajar, pues no ganábamos.